Esta noche, 20 de agosto, tenemos pues la gran oportunidad de encontrarnos de esta manera virtual para recordar una de las fechas más importantes dentro del movimiento magisterial, o una de las más importantes, ¿sí? Como lo fue el incidente de La Barra. Este incidente ocurrido en el sur de la provincia de Veraguas marcó fijamente pues esa lucha por la mejora de las condiciones laborales del docente panameño. Queremos agradecer la presencia de cada uno de y una de ustedes, compañeras, compañeros que nos están pues en estos momentos siendo parte de este conversatorio. Vamos a proyectarle esta noche algunas diapositivas con algunas imágenes de lo que fue La Barra o de lo que significa La Barra, a comentar sobre este hecho, pero también vamos a compartir dentro de estas imágenes que vamos a compartir situaciones de la realidad actual de lo que se ha venido viviendo y cómo esto pues refleja la ausencia de políticas públicas del gobierno frente a una gran necesidad, las condiciones de educabilidad y las condiciones laborales de la profesión docente. De esta manera, entonces, vamos a dar inicio esta noche, 20 de agosto, a 49 años de la conmemoración del incidente de La Barra, un accidente o un incidente donde mueren docentes y estudiantes, producto pues de esa inseguridad laboral al transportarse de sus áreas de trabajo hacia sus hogares. Bien, esta noche hemos titulado pues este conversatorio con el apoyo de estas diapositivas, La Barra. ¿Un hecho casual o una realidad que persiste? En la medida en que vamos a ir avanzando con las diapositivas e ir pues de alguna manera narrando lo ocurrido, le daremos la oportunidad a aquellos compañeros o compañeras que quieran opinar. Uno porque hayan leído la historia, otros porque la hayan compartido de alguna otra persona. O porque pues esto ha sido contado por docentes y vamos a observar también imágenes de lo más actual o lo más reciente en esta lucha por las condiciones laborales donde algunos de ustedes se verán y también tendrán la oportunidad entonces de hacer sus comentarios. De manera que será pues una proyección comentada no solamente por mi persona, sino también por ustedes. Los antecedentes de la lucha magisterial en la provincia de Veraguas, que es donde ocurre este hecho, nos muestra, pues a través de estas imágenes, que ha sido histórica la lucha magisterial. Allí tenemos imágenes de la escuela normal, que en la década del 30, cuando es construida esta escuela, se generan de la década del 30 al 40 y el 50 y 60 una serie de movimientos populares que van a estar muy relacionados con la participación del magisterio panameño, con la participación de los docentes de nuestro país, sobre todo los que pues iniciaban en esta formación docente a través de esta escuela. También observamos imágenes de la plaza central de la ciudad de Santiago en la década del 70, más o menos, 60, finales del 60-70, marchas realizadas por docentes y acá también en esta tercera imagen observamos pues cómo se venían dando estas luchas. El movimiento magisterial en la provincia de Veraguas. Una relación que se extendió con asentamientos campesinos, con organizaciones estudiantiles que se van generando desde este centro educativo, como lo es la escuela normal. Y también pues con otros tipos de organizaciones el pueblo, organizaciones sociales. Es entonces eso una fuente viva en la provincia de Veraguas hasta la década del 60, cuando va a ocurrir este hecho denominado pues La Barra. Antes de eso, pues toda una serie de situaciones a nivel nacional en la lucha por la liberación panameña, la lucha por la soberanía,
entran pues la participación de docentes, estudiantes, obreros, y otra característica también de esas épocas, de esas épocas o décadas, es que había pues una, digamos, una ausencia en torno a la formación o la educación. No es sino hasta la década del 70 cuando se generaliza lo que es la primarización o lo que es el proceso de llevar la educación primaria a nivel nacional. También podemos mencionar que estas décadas van a reflejar pues una gran precariedad. Pues eran los inicios de la República, pero se nota claramente desde estas primeras décadas el abandono por parte de los gobiernos, y pues había toda una serie de necesidades a nivel social y también a nivel económico. La barra, un hecho que ocurre en el Golfo de Montijos, 20 de agosto de 1971. Docentes que en aquel tiempo pues desarrollaban un año escolar dividido por bimestres. Ya era mediados de año, agosto, las vacaciones que se llamaban vacaciones de medio año. Los docentes pues ya era esa última semana. El supervisor de la zona les convoca a un seminario, y una vez terminado, pues como todas y todos sabemos, pues cuando llegan estas épocas de finalización o llegan los periodos pues de que uno puede ya salir de la escuela y dirigirse hacia sus hogares, pues realmente es una situación que motiva mucho a los docentes, y con esa urgencia de querer salir del lugar, se decide entonces salir en una embarcación a horas de la madrugada. El primer momento en que salen es prácticamente la 1 de la mañana, y pues la embarcación llevaba 17 personas. Por supuesto que es posible que esta embarcación evidentemente no podía con tantas personas, pero nadie se quería quedar, todos querían salir. Y entonces pues se abocan a este viaje por mar, imagínense, de madrugadas a oscuras. Y pues en esta área de el Golfo de Montijo hay un sector, de manera inexplicable, que en algunos momentos pues eleva esas olas que han producido a través de la historia pues muchos accidentes, donde ha cobrado la vida de muchas personas. Hubo políticos que murieron y otras embarcaciones pues que también sufrieron esta situación. Y pues estos docentes llegan a perder su vida, entre ellos lo que es el compañero Franco, Filiberto Franco, también Rodolfo Reyes, también estaba la niña Xiomara, se me escapa uno de los nombres, más adelante lo vamos a ver. Pero esto ocurre que se presenta este gran oleaje, y la embarcación pues entonces es sacada pues de su curso, y hay un naufragio. Mueren tres educadores, muere esta niña, este estudiante, y por supuesto que esta situación llena de luto el magisterio panameño. El resto de los docentes quedan pues heridos, otros pues les costó realmente sobrevivir, naufragar, y esta situación inicia todo un proceso de lucha por mejorar las condiciones laborales que todavía hoy en nuestro país están presentes. Luego pues de esto se continuó de alguna manera realizando algunas actividades de conmemoración que se dirigían hacia el lugar, y allí se hacía una cierta convivencia entonces con ya los docentes y los estudiantes que estaban pues que desarrollaban el proceso educativo en este centro, en esta área pues al sur de la provincia de Veraguas. Dejamos en estos momentos el micrófono para que alguno de los presentes que quiera aportar lo pueda hacer desde su experiencia, o algo que quiera pues agregar a lo que hemos contado hasta este momento acerca pues del incidente de la barra. Buenas noches. Buenas noches. Arsenio Serrano. Yo tengo conocimiento o tengo referencia acerca de ese
lamentable accidente que se dio en el 71 en el sector de La Barra, porque en ese evento pereció un familiar, un compañero con el cual teníamos cierto parentesco, más que todo un poco lejano, pero sí, muy cercano a mi mamá, ¿no? Entonces, también éramos vecinos y yo pude percatarme a la hora cuando se informó de la desaparición de ellos, ya fue en hora de la tarde y el accidente había sido en horas de la mañana, de la madrugada, lo que implica pues el tipo de comunicación que había en ese entonces. También ese mismo evento ha sido narrado muchas veces por dos vecinos también de la barriada La Primavera, que era donde vivía Rodolfo Reyes. Ahí en ese evento iban dos vecinos también de la barriada La Primavera, los hermanos Campos, Herenia Campos y Héctor Campos, que también participaron en ese evento. Lastimosamente, Rodolfo era una persona que sabía nadar bien, pero el oleaje y el tratar de ayudar a los compañeros y en la oscuridad, pues no se sabe cuándo ya los compañeros por última vez lo vieron. Se sabe que él trataba de ayudar a los compañeros, pero incluso hubieron la valentía de los que estaban ahí, sobrevivientes. Por ejemplo, Herenia era una persona que casi no sabía nadar. Sin embargo, la actitud tesonera del hermano no dejó que la hermana se ahogara, y hoy ella es una persona ya jubilada. Bien, recordamos con tristeza ese evento y espero que esa experiencia no se vuelva a vivir, aunque sabemos que estos gobiernos indolentes tienen sometido al sector educativo en el abandono, más que todo en los sectores rurales, en las áreas comarcales, lo cual está constantemente produciendo accidentes, y que al igual que como sucedió en el sector de la comarca hace poco con la desaparición de Marta y Tomás, esos incidentes no se den más, y que hay que luchar para que el gobierno haga valer, o el pueblo haga valer al gobierno lo que se ha prometido y que tanto ha costado. La lucha del docente panameño se centra en mejores conquistas para bien de la educabilidad, de la educación de los niños. Así que era mi experiencia, lo que yo quería comentar, porque yo he oído mucho acerca de ese evento, y tengo conocidos que me han contado al respecto. Incluso Rodolfo Reyes, que en Santiago se le conocía como popularmente como Morroca, hay un grupo de amigos allí que eran sus amigos, todos los años visitan esa área de La Barra a lanzar flores en conmemoración de la desaparición de esos compañeros. Así es, compañero Arsenio, gracias por compartir esa experiencia, sobre todo porque, bueno, el tener ese contacto o el escuchar a esos compañeros contar esta historia realmente, pues es una historia de vida, ¿no? Cuando las mismas personas que han sido protagonistas del hecho, pues la cuentan. Queremos mencionarle aquí las escuelas que habían participado en ese seminario y que habían, pues, los docentes de estas escuelas que asistieron al mismo, la Escuela de Bahía Honda, de Managua, de Manglarino, de Pixbae, Pajarón y Salmonete. Estos docentes que murieron laboraban en la escuela de El Pajarón.
Entonces, el otro compañero que se me escapaba, el nombre es Filiberto Franco. Es importante entonces rescatar pues que estos tres compañeros, Enrique Urdaneta, Rodolfo Reyes y Filiberto Franco, fueron los docentes que perdieron la vida en este incidente y la estudiante Xiomara Serrano. El que era supervisor en ese entonces en la zona era el profesor Antonio Hernández, quien fue parte pues de una de esas primeras organizaciones magisteriales que se dan, que se forman en nuestro, en nuestra provincia, esto en estas décadas, esto llamada FEMAVE. Una federación, una especie pues de organización docente de las primeras que se pues organizan. También estuvieron presentes maestros como Clemente Quintero, también Saldívar Duarte, José Buglioni, esto y Pablo Díaz, Manuel Muñoz, Benigno Calles, y entonces también estaba pues el capitán de el barco. Entonces, esto a raíz pues de las, primero, que no habían embarcaciones suficientes para poderse trasladar, de manera que por eso, por esa razón, iban todos estos docentes en esta embarcación. La otra era que no se podía estar saliendo con un periodo de tiempo seguido, y por eso era que cuando había pues las personas para poder realizar el viaje, entonces se realizaba. Y por esa razón es que, porque son lugares muy distantes, las personas tampoco tienen una situación económica, o en ese momento pues no había una condición económica para que la población pudiera estar viajando a través de estos botes de manera tan periódica. Entonces, por esa, esas son algunos de los factores que influyen. O sea, no había un transporte seguro para los docentes ni para la comunidad. Y aparte de esto, pues tampoco tenían los implementos de seguridad que debían, como son pues los llamados salvavidas y otro tipo pues de insumos que al transportarse o movilizarse a través de este tipo de transporte deberían tenerse por el tema de seguridad, que es otro de los factores de condiciones laborales. No sé si alguien más pues en este, en esta sala quiera hacer algún señalamiento brevemente para entonces pasar, continuar pues con el relato. Bien, a continuación observamos, esta es una vista, la primera imagen es una vista de ese lugar pues cercano a ya la parte de tierra firme y allí es donde se forman pues estos grandes oleajes inexplicables. Hasta la fecha no ha habido forma de encontrarle pues una razón o una explicación. No se sabe exactamente cuándo han de ocurrir, simplemente sorprenden a las embarcaciones que pasan por allí. En la parte de abajo de esta diapositiva observamos pues ahí están los nombres, es un monumento, un pequeño monolito que se hace pues para resaltar los nombres de quienes murieron en este incidente. Y también observamos finalmente en la esquina, pues, compañeros de lucha. El compañero, ahí está el compañero a espaldas, quizás no muchos los reconozcan. Está el compañero Amadís Bernal y Amadís Bernal y el compañero Leonardo Batista. Porque como se señalé al inicio, pues este es una conmemoración que se lleva a cabo, esto, haciendo ese viaje hacia allá, que implica pues hacer toda una coordinación con SINAPROF, esto, y otras instituciones del Estado para guardar todas las medidas de seguridad y poderse dirigir hacia allá. Y se hacía pues un evento conmemorativo con alguna mística, pues, de llevar flores, de esto, elevar plegarias y además de eso, hacer una lectura pues de la historia o alguna locución. Esto pues para recordar a quienes desaparecieron y también haciendo un homenaje pues a esa vida que se entrega por parte de los educadores y que el Estado aún no comprende, que no es justo que alguien al adquirir un trabajo también adquiera un pase hacia la muerte, es decir, que no
no es de justicia y no es tampoco esto una de las, digamos, uno de los requisitos. La profesión docente, al igual que los policías, tienen este gran riesgo. Bueno, también en los trabajadores de la salud son otros de los profesionales que tienen ese gran riesgo de que en el ejercicio de su profesión, en el ejercicio laboral, están expuestos a adquirir enfermedades y también a perder la vida, mucho más que otras profesiones o trabajos. A continuación, presento pues algunas imágenes, no sé si son realmente visibles. Estas fotos son de aquella época, de la década del 70, finales del mediados, finales del 70, que esto escenifican lo que es la construcción de uno, digamos que el monumento, sin haberlo planificado así, el monumento a pues este incidente de la barra, puesto que el incidente de la barra, después del mismo, motiva lo que es la organización magisterial en la provincia de Veraguas y digamos que es el surgimiento de uno de los gremios esto que tienen o han tenido pues una de las proyecciones, imágenes y credibilidad a nivel nacional, un gremio que surge a nivel regional pero que entiende en su momento, su dirigencia entiende en su momento que es necesario pues expandir este nivel de organización y también de entendimiento de la lucha magisterial que va más allá de la parte economicista. Entonces estas imágenes muestran cómo los mismos maestros, esos maestros que habían venido de las áreas de difícil condición laboral, esos maestros de diversas partes de diversas partes pues del país y principalmente la provincia de Veraguas, entonces se organizan, logran de manera pues justificada plantear al gobierno del momento la necesidad de tener un espacio para que los docentes se reunieran, y es así como se obtiene pues esa parte del terreno, el territorio donde se ubica el edificio de la Asociación de Educadores Veragüenses en la provincia de Veraguas, en el área central, en la avenida central, que debiese hoy llamarse avenida 9 de enero, sin embargo, pues no hemos podido lograr que las autoridades locales se hayan comprometido en hacer efectivo pues que esta avenida lleve ese nombre. Entonces está allí ubicado ese edificio construido con las manos de las maestras y maestros. Las maestras ayudaban más que todo en el tema de la cocina, preparar la comida para los compañeros, y los compañeros hacían todo el trabajo de albañilería y construcción. Entonces decimos que este es un monumento porque a raíz de lo que sucede en la barra, se comienza todo un proceso de organización y de lucha, exigiendo a las autoridades mejores condiciones laborales, entre estas, pues, el tema del transporte, también el tema salarial, porque hasta ese momento los agiotistas eran los más beneficiados y aquel docente, pues, tenía que pedir préstamos para poder sobrevivir frente al costo de la vida, que quizás en comparación ahora no era tan alto, pero para el salario que se ganaba en ese momento y las limitaciones que había, definitivamente pues no alcanzaba. Entonces, por eso que lo denominamos monumento al incidente de la barra. De manera quizás implícita, esto lo consideramos así, pues es una consideración nuestra, esto como profesora, como profesional de la geografía e historia, nuestro trabajo de maestría pues se fundamentó en esto, y por eso tenemos pues algunas de estas apreciaciones o podemos decir planteamientos al hacer un análisis pues de los hechos históricos del momento, sus aportaciones en estos momentos. Es un conversatorio en el que es importante la participación de ustedes para ir contextualizando. Por eso le decía, en la medida en que vamos a ir viendo algunas imágenes, algunos querrán hacer algunas observaciones, algunos planteamientos, querrán pues tener algún tipo de intervención. De manera que por eso retrotraemos la historia. La historia es la memoria. Si nosotros olvidamos los hechos o no los traemos al momento, no los contextualizamos, perdemos precisamente el objetivo y la esencia de nuestra existencia, ya sea como ciudadanos o como miembros de un grupo o como miembros de una estructura o como miembros de una organización. Y por eso es que la historia tiene un valor sumamente importante
en la evolución de la sociedad humana, porque es lo que nos permite primero revisarnos como sociedad, permitirnos corregir lo que hacemos mal, permitir enrumbar el camino y que no perdamos de vista los objetivos y sobre todo los principios que han movido los distintos hechos o movimientos a través de la historia. A continuación, pues aquí presentamos una lista de algunos de personajes, decimos personajes destacados. En primera instancia es el profesor José I. Castillo, porque él fue uno de los docentes que con su discurso, con la locución que él dirigió, prácticamente convenció a las autoridades del momento de la necesidad de que el terreno donde está ubicado el edificio de la Asociación de Educadores Veragüenses y que es compartido con la cooperativa COPEVE, que se le cede, porque el origen de COPEVE es, es a la misma vez que AEBE, y son los mismos docentes que organizan a EBE quienes le dan pues vida a COPEVE, porque era necesario una cooperativa que le pudiera dar respuestas. Como lo mencioné al principio, los agiotistas eran los más beneficiados en el tema de préstamos hacia los docentes, que no les alcanzaba pues en ese momento el salario que tenían y ante tantas necesidades y limitaciones. Entonces surge esta cooperativa, es parte de esos objetivos, ¿no?, dentro de la organización magisterial, y que bueno, con el tiempo va perdiendo, digamos, el objetivo real, va perdiendo ese principio, ese origen por el cual fue construida. Se le pasa o traspasa a través de una resolución por el valor de $1 a COPEVE ese terreno donde está esa casa matriz en la provincia de Veragua, en la ciudad de Santiago. Entonces, José I. es esta persona que, este docente, que hace esa locución para lograr que ese terreno, ese globo de terreno, se le fuera facilitado a los docentes en ese momento. Y se crea allí pues el edificio para la Asociación de Educadores Veragüenses. Él deja un legado que muy poco se conoce y dice de la siguiente manera, porque está quizás no está tan claro, se los voy a leer. Que estas generaciones sepan que los educadores de ayer forjaron esta obra, preludio de auténtica liberación. Son profundas palabras. Él es un docente que se dedicó, siempre fue muy, fue poeta, ha escrito algunas obras y pues siempre esa fue, digamos, que una de sus mayores aportes en la parte magisterial y en la parte educativa, esas creaciones de obras. Ha escrito libros pues de poemas y de historias también. Lo último que supimos es que estaba bastante delicado de salud. Es importante pues darle seguimiento en el desarrollo de nuestra tesis de maestría. Le hicimos esta entrevista y pudimos digamos que de alguna manera ya reflejar por escrito este aporte de José I. Castillo. Una de las salas del edificio de AEBE lleva su nombre, y esto fue producto precisamente de haber realizado esta tesis de maestría sobre la Asociación de Educadores Veragüenses. Ahí están los mártires de la barra: Enrique Urdaneta, Rodolfo Reyes, Filiberto Franco. Y también pues que no son de la barra, pero son mártires de la educación panameña, del movimiento magisterial: Yamilet y Doris Dawn Dixon. José Domínguez, que muere, Yamilet y Doris mueren un domingo trasladándose hacia el área norte en Veraguas, arrastrados pues por una cabeza de agua. Doris pierde allí a su hijo de 13 años porque se lo tenía que llevar para el área. José Domínguez muere cuando la ministra Lucy Molinar inventa pues el volvamos a las escuelas, y que supuestamente todos debíamos estar porque iban a llegar, no supuestamente, prácticamente nos obligaron a estar en las escuelas porque supuestamente iban a llegar pues sí las empresas para hacer donaciones y apoyar a la educación panameña. Carlos Vázquez, que muere en la caída de un caballo, laboraba en el área de Santa Fe.
También Carlos Guerra, que muere de un infarto producto de que no se le saca a tiempo del área, aun cuando los compañeros docentes habían anunciado a las autoridades que el docente se sentía mal, tenía varios días de tener una situación de salud bastante complicada, y el helicóptero llega, creo que fue 1 o 2 días después. Marta y Tomás, los compañeros que más recientemente pues recordamos como mártires del movimiento magisterial. Aquí tenemos imágenes de Aliuska Peñalba también, que muere por la al cruzar pues un río, al pasar una cabeza de agua. Ahí está Ruth Pérez, también muere por en las mismas circunstancias, casi ella trasladándose sí en un automóvil, esto pues a raíz de la ausencia de puentes, de zarzos, o sea, todo el tema de la red vial y de comunicaciones para las comunidades. Ahí tenemos las imágenes también de Marta y Tomás, todo esto a raíz pues de esas malas condiciones de los caminos, la ausencia de red viales adecuadas, la falta de protocolos y mecanismos para la seguridad laboral y por supuesto la ausencia de planes de gestión de riesgo. Buenas noches, compañeras, compañeros. Sí, adelante. Aló. Mi nombre adelante. Es Leonardo Batista. Leonardo Batista. Cómo no, buenas noches, compañero Leonardo. Aportando un poco y conversando sobre el tema. Nosotros como miembro de AEBE hemos participado varias veces en esta labor social que se efectuaba en la barra, y nos percatábamos de que a pesar de que estamos en siglos avanzados ya con tecnologías y con tantas cosas, los peligros todavía que se enfrentan los compañeros y compañeras que trabajan en esas áreas todavía son los mismos. Y es lamentable que, a pesar de que estemos en tanta avances, eso todavía siga igual. El día de anteriores participamos en la actividad esa que también dijiste, que estábamos ahí de, creo que fue de seminario o el taller sobre lo que era lo laboral y la seguridad laboral, los riesgos, ¿verdad? Los riesgos. Y me parece, soy un convencido, a pesar de que estamos en esta situación como gremio magisterial, de que no se debe bajar la guardia con respecto, ¿verdad?, a estos temas. Siempre, y todos los gremios que hay en este país deberían tener el mismo norte, la misma luz, porque en realidad todavía ya con los recientes hechos de Marta y Tomás, nos percatamos de que los riesgos laborales y los riesgos están ahí, están todavía ahí, y el MEDUCA, que es nuestro patrón, todavía no hace nada por esto, acondicionar esas conquistas que hemos logrado los maestros y los trabajadores de la educación. Y siempre me recuerdo, ¿verdad? Yo trabajé 8 años en el Darién, provincia del Darién, una provincia inhóspita todavía, y en aquellos tiempos en que yo laboraba ya todavía era peor. Caminábamos 12 horas en la montaña, con los peligros. Me recordaba que tú decías, compañera Yadira, que no solamente son los riesgos de crecida de río, los riesgos del mar, también en la selva, donde muchos compañeros todavía laboran, hay animales salvajes que tú no sabes, ¿verdad?, cómo van a actuar o cómo van a reaccionar en el momento que se enfrenten quizás a una persona. Porque muchos de estos animales salvajes nunca han visto un ser humano. Correcto. Y su reacción es de defender su territorio. Todos esos riesgos, ¿verdad?, todos esos riesgos todavía están
permanentes, anuentes, en esas vidas de esos compañeros que laboran en Cunayala, que laboran en la comarca Nove Buglé, que laboran en áreas como Mortí, en Darién, en la comarca Guargandí, donde todavía no hay muchos cambios, todavía la vida es monótona, todavía esa vida de ese docente es: en la mañana me baño, me voy al centro educativo, me salgo del centro educativo, me voy al lugar donde pernocto, duermo, como, y de allí la rutina, rutinario, y todavía siguen esos mismos riesgos. Anécdota, ¿verdad? Recordaba yo cuando tú hablabas, y todavía esto se da aquí, ¿verdad? Porque nace este gremio, nace Amabe, nace no sé quién, nace Aeve. Hoy día siguen perdiendo la vida nuestros compañeros de estas áreas. Y se habló hasta de Falco, se habló de pérdida de dinero. ¿Dónde está esa pérdida de dinero? ¿Cuánto vale la vida de Marta y de Tomás? ¿Cuánto vale la vida de Urdaneta? ¿La vida de Godoy? ¿La vida de todos mis compañeros docentes que han perdido la vida en este país? Entonces, pero sí hay dinero, y mucho dinero para ponernos querellas, demandas a quienes defendemos la transparencia y defendemos una verdadera democracia y defendemos justamente los derechos de los compañeros que así lo requieren. Entonces son las reflexiones que yo me permito compartir con ustedes en un día como hoy, que ideológicamente, filosóficamente tienes que llamarnos a la reflexión, así pero es. A una reflexión, al accionar. Esto va a ser publicado, esto va a ser el conocimiento de todo el país. Y sabemos que tanto las autoridades del Ministerio de Educación como los propios disidentes del Panamá Profundo, del docente que trabaja para el Panamá Profundo, que han traicionado al Panamá Profundo, también lo van a escuchar, también lo van a ver. Y el mensaje es para ellos. Miren, pueden ustedes pretender engañar a una sociedad, pero no van a poder engañar a la historia, porque en la historia quedan los hechos reales. Y lo dejo hasta ahí, disculpe que me interrumpa tanto. No, al contrario, no está interrumpiendo. Este es un conversatorio donde precisamente las vivencias de las personas que están presentes junto a los hechos que estamos narrando, algunos escritos, otros no, precisamente es lo que le da la vida a esa historia. Y lo que usted ha señalado, precisamente sí, si vemos el origen, cómo se origina la Asociación Educadora de Aragüenses a raíz de la barra, cómo el papel que juega AEVE, en este caso la administración que encabezaba usted como junta directiva, como secretario general en ese momento, cómo asumen esa responsabilidad que no quiso asumir ninguno de los que hoy se proclaman como unidad magisterial. 17 gremios, 13 gremios en un lado, 5, 7 gremios en otro lado, y se parten y se dividen cada vez que, pero ahí está demostrado. En otro momento histórico de patria, AEVE estuvo presente, así que la dirigencia de ese momento tuvo la claridad de seguir los pasos, los principios que motivaron el origen de un gremio, que ese es el papel a jugar, estar al lado de las y los docentes en los momentos en que se necesitan. ¿Y qué momento es el más necesario? No solo para ver el tema económico, es que cualquier dinero no va a pagar, cualquier aumento salarial no va a pagar esa enfermedad que adquieras, ese accidente que sufras o la vida que se pierda porque no nos dan las condiciones laborales. Gracias por esos aportes, compañeros. Continuamos en la sala entonces. Se hicieron denuncias en su momento sobre este tema de las áreas de difícil condición laboral. Aquí pues les proyecto una noticia que se publicó en su momento, mi persona como secretaria general ya casi saliendo, hicimos esta denuncia, una denuncia en la que señalamos los nombres de los compañeros, señalamos que no eran casuales las muertes de ese momento de los compañeros, que ya se viene dando de manera reiterada precisamente por la ausencia de políticas públicas, por la ausencia de planes de gestión, de prevención de riesgos, Yadira, por la ausencia de condiciones. Sí, adelante.
¿Hay alguien ahí que quiere participar? Creo que alguien levantó la mano. ¿Cómo no? Es que no puedo ver en el momento porque como tengo la proyección acá. Adelante, ¿cómo no? Adelante. La cantidad de veces o las veces reiteradas que hay accidentes de los docentes donde está en peligro su vida y demás por esa falta de condiciones que no solamente son para el docente sino también para las comunidades. Y allí pues se mencionaban algunos nombres de estos compañeros y esto retrotraímos en esa denuncia la historia de la lucha ya un poco más organizada cuando la administración de Martín Torrijos, porque allí justo en esta administración, en el 2007 se realizan dos asambleas que bueno, serían otra de las imágenes que tendríamos que aportar, pero no tuvimos acceso a ellas, pero en su momento lo haremos. Dos asambleas pedagógicas. En la ley orgánica está establecida esto, el artículo 42, 43, por allí más o menos, está establecido que se pueden desarrollar asambleas pedagógicas para tratar temas educativos, temas económicos y sociales de la comunidad, así como también gremiales. Entonces, es en el año 2007 cuando se hace efectivo este contenido de la ley orgánica, se desarrollan las dos primeras asambleas pedagógicas y desde allí se levanta por primera vez todo un procesamiento de datos con las informaciones que vierten los compañeros en las participaciones a través de la técnica acción participante. Los compañeros de las diferentes áreas aportaban las vivencias, aportaban datos, y esto permitió que se levantara por primera vez, como señalé, un procesamiento de estos datos que generaron en la primera propuesta. Recordemos que en el gobierno de Martín Torrijos se dan cambio de 5 ministros de educación, y es a ellos a los que se les entrega estos documentos que contemplaban toda una serie de propuestas. Las primeras propuestas fueron aproximadamente 17 propuestas que iban en todas las vías, en la educación para el docente, las condiciones de las habitaciones, de las viviendas, el tema del transporte, el tema de la movilización, traslado, nombramientos, el tema de también la misma accesibilidad de las comunidades, y bueno, todos esos aspectos allí. Por primera vez, entonces, a través de las asambleas pedagógicas se levanta toda esta información estadística, y de una manera más científica y más formal se presentan entonces estos documentos, y de allí se van renovando y se van actualizando. Que en el 2017, con la huelga del 71 días, se realizan nuevamente asambleas pedagógicas que producen producen un instrumento que se aplicó y esto que logró que se pudiera a través de uno de los técnicos del equipo que apoyó en ese momento a la administración del profesor Juan José presente, sociólogos y otros especialistas levantan una información que precisamente se acompaña con datos de la UNICEF, datos de organismos internacionales que coinciden con la realidad que se vive en nuestro país, aún a estas alturas, un país que quiere llegar a ser primer mundo o un país donde hubo una economía muy, muy, muy elevada, una economía pues en un crecimiento que ha sido envidiado por otros países. Entonces, un poco pues para contextualizar esa parte. Aquí, imágenes, no sé, quizás algunos de los presentes puedan identificar que es su escuela, o que es una escuela aledaña, una escuela vecina, pero pues imágenes que rescatamos de esto, de las muchas que hay, de las condiciones de educabilidad, que es parte de lo que contempla esta propuesta, porque no esta lucha organizada y científica, técnico-científica, con los aportes que se han hecho, no solamente reclaman condiciones laborales, sino que reclaman precisamente condiciones de educabilidad para que haya una educación de calidad para los niños y niñas, la juventud, la adolescencia en nuestro país.
Aquí observamos entonces, claro que hay muchas más imágenes, ¿no? Pero un poco para, de alguna manera, ilustrar lo que vive cada uno de los docentes, las y los docentes en estas áreas que tienen que, pues, de manera riesgosa caminar por estas vías que no son seguras, que ponen en riesgo su vida sin ningún tipo de equipo de protección personal, que es uno de los requisitos dentro del tema de salud y seguridad ocupacional, donde el Estado tiene una gran responsabilidad. En el tiempo, pues, de Martín Torrijos, además de a través de esa lucha que se hizo, se aumentó el viático, la compensación, de $30 a $50, así que aumentaron $20. Pero no hubo de allí ningún otro tipo de, bienestar, pues, para las y los docentes. Continuando esa lucha, posteriormente, pues, en el gobierno la administración Martinelli Molinar, se avanzó nuevamente, se hicieron otras luchas. Se hicieron asambleas, hubo toda una representación nacional, ya no era solamente Veraguas, sino representación de todo el país, y allí se logra por primera vez que se distribuyan los chalecos salvavidas para aquellas áreas que tenían que trasladarse vía marítima, y se aumenta la compensación a $100, es decir, $50 más. En su momento, bueno, como las promesas que hacen todos los gobiernos, hablaron pues de un bono de $50, creo, si la mente no me falla, pero eso realmente no se llegó a efectuar, quedó pues en una simple promesa. Pero son estas los riesgos, los peligros dentro del tema de la seguridad laboral que implicaba lo que se reclamó en el 2017. No te copiamos, Jaira. ¿Tienes audio? Estás sin audio. No te copiamos, Jaira. ¿Ahora sí? Ahora sí. Okay. Disculpen. Bueno, esto con los fallos. Perdón, vamos a ver aquí. Vamos a volver a pantalla. Volvemos acá. Sí, como les decía entonces, estas imágenes pues reflejan esos peligros y esos riesgos que dentro de la seguridad laboral están expuestos las y los docentes a nivel nacional, en las diversas comarcas y áreas que no son comarcales, áreas aledañas, donde pues entra, se pone en peligro, pues está en peligro o el riesgo, la vida de las y los docentes por no tener los equipos de protección personal para de alguna manera poder disminuir estos riesgos, estos peligros. También porque no se tienen las condiciones del área. Entonces estas imágenes, como señalaba, pues quizás no me estaban escuchando, en el 2017 se profundiza más este tema de la seguridad laboral a través de la solicitud de lo que es la certificación de seguridad laboral, que implicaba no que el Estado le asegurara al docente la vida, no, se trataba de que con esta certificación, si está lloviendo mucho, si hay deslizamientos, si hay inundaciones, precisamente esta certificación permitía que el docente, al haber las comunicaciones de SINAPROF, los docentes se quedaran en un área segura, la institución, que es el empleador, Ministerio de Educación, o junto a Protección Civil o Salud, se le pudiese certificar esta seguridad laboral, y el docente con esa certificación justificaba que no estaba en su lugar de trabajo precisamente por los riesgos que el momento, el tiempo meteorológico, el clima, pues arriesgaba su salud. Entonces es parte pues de lo que, y si ven,
está totalmente relacionado con el hecho de la barra. Estos son imágenes de la parte terrestre, los peligros y los riesgos en la parte terrestre, pero están los peligros en las áreas donde tienen que embarcarse los docentes que tienen que laborar en el área norte. Por ejemplo, viajan hacia Colón y desde el puerto de Colón, entonces viajan por toda la cordillera, por toda la costa, rondean toda la costa para poder llegar al norte de Veraguas. Asimismo, los compañeros que laboran en el área también de la comarca y demás, que entonces se mueven por la parte también de la costa de Bocas del Toro. Estas imágenes reflejan pues todo el proceso, todas las dificultades y todos pues las situaciones que se salen de control de parte del docente, todo lo que tiene que pasar para poder trasladarse hacia estas áreas mucho más distantes, mucho más lejanas. Tienen que llevar pues toda una serie de insumos, alimentos y otro tipo de artículos que necesitan, porque el tiempo que se quedan en estas regiones necesitan pues que tengan para poder suplirse durante ese tiempo. Ahí observamos cómo pues las docentes tienen que llevar a sus hijos hacia estas áreas también, asumiendo un riesgo, ¿no? Un riesgo, un peligro, estos niños, estas niñas, pero es la vida de las y los docentes en estas áreas, trasladarse en este tipo de equipos que cuesta, y me imagino, no sé si en la sala habrá compañeros que pues les ha costado, ¿no? Tener que pararse frente a las autoridades y decirle lo que pasa, llorar frente a las autoridades y entender el sufrimiento que es caminar 2-3 días por esas trochas con lodo, con el peligro de los animales en la cordillera, al tener que pasar por allí para poder llegar a las escuelas. Y por esta razón es que se han tenido que parar firmemente y hacer estas huelgas, y además de eso también pues presionar a las autoridades para poder que se le brinde la asistencia a través de el SENAN y pues estas instituciones del Estado, que es ilógico, totalmente ilógico, que siendo el Ministerio de Educación una institución del Estado y existiendo pues este tipo de instituciones que tienen el equipo para poder hacer este tipo de traslado, haya tanto problema cuando se puede hacer un cronograma para en el tiempo que se pueda ver previo todo este tipo de situaciones y así prever pues la pérdida de vida o de accidentes que puedan tener las y los docentes. Acá entonces, hubo un error allí, dice huelga, es huelga, disculpen. Aquí tenemos imágenes de esa huelga del 2017, que es la huelga pues quizás más reciente y que fue una de las huelgas más largas o más extensas que ha vivido este sector, docentes que laboran en estas áreas de difícil condición laboral. Son imágenes de la cancha de San Félix, pues docentes allí, una huelga de 71 días, precisamente por la muerte pues de Marta y Tomás, que ya se ha estado mencionando como otro de los mártires. Ellos mueren producto pues de que la vía de comunicación para llegar a su escuela, para poder pasar hacia allá o de vuelta, era una trampa de muerte. Ellos viajando en un automóvil, pues esta carretera había sufrido deslizamientos y habían precipicios. Y pues uno de estos días ocurrió en junio entonces del 2017, este accidente que cobra la vida de estos dos compañeros, que son encontrados 5 o 6 días después en un estado de putrefacción sus cuerpos, justo pues para el Día del Padre. Y esto genera toda una exacerbación de los ánimos, toda una situación de impotencia de parte de las y los docentes del área de la comarca. Ellos laboraban en la escuela de Suiche, todavía
hoy esa vía, ese camino no ha sido reparado, no ha sido adecuado por el gobierno, ni el gobierno actual, ni, ni los gobiernos anteriores. Entonces, esta es una situación que tiene conocimiento la ministra de Educación, porque se creó una mesa a raíz de toda esta situación. Fue una de las primeras exigencias, negociaciones colectivas mediante una mesa de negociación donde se pudiera por decreto establecer el compromiso del Estado para poder mejorar estas condiciones y de esta manera pues prever accidentes y también la muerte de docentes en estas áreas. Aquí pues tenemos muestra de las marchas, los encadenamientos, las comidas que se hicieron, los guachos y todo lo demás, que son acciones que se llevan a cabo en medio de una huelga que realmente costó, una huelga donde hubo duda, porque precisamente este sector, por el hecho de encontrarse en áreas tan apartadas, cuando se daban las huelgas generales, habían sectores que no participaban precisamente porque después, al tener que pagar pues los días que se estaban en huelga, al estar en estas áreas, eso complicaba pues un poco más su situación. Pero esta situación vivida en el 2017 demostró pues una realidad, y es que si no se llevan a cabo este tipo de acciones, este tipo de luchas, definitivamente seguirán muriendo más docentes en nuestro país. Y bueno, hubo este tipo pues de acciones donde participaron compañeros pues de diferentes áreas de la comarca Nove Buglé, que es donde se desarrolló pues la misma. Imágenes donde el gobierno, pues en lugar de llevar respuesta, llevó fue represión. Esto, hubo compañeros golpeados, que salieron pues lastimados al darse los cierres. Toda una situación pues que realmente donde los padres y madres de familia también salieron a apoyar esta lucha, una lucha que generó críticas, una lucha donde hubo un abandono del movimiento de los llamados dirigentes gremiales que están a cargo de organizaciones que todavía hoy siguen siendo dirigentes, un abandono total. No les valió la muerte de Marta y Tomás, no les valió los gases que tuvieron que sufrir las afectaciones físicas de parte de los antimotines hacia los compañeros cuando pues les reprimían. Nada, no les valió nada, no les valió que hubo compañeros que fueron llevados a estos centros hospitalarios precisamente ahogados o con problemas respiratorios por los gases, la cantidad de gases que se usaron en estas manifestaciones. Esa fue la respuesta del gobierno del señor Varela en ese momento. Imágenes de cómo esta huelga se traslada de la comarca Nove Buglé a la ciudad capital, donde hubo cierres, donde hubo también vigilias, donde hubo pues toda una serie de actividades tratando de que el pueblo panameño entendiera por qué se estaba dando esta huelga. Mesas donde se engañaba, donde se prometía y nunca se cumplía. Hubo traición en estas mesas, un sector que se plegó con el gobierno, y en agosto, porque esto inició en junio, en agosto pues abren esa mesa para quebrar la huelga. Hubo entonces rompe huelgas y de esa manera intentar pues que la huelga de una vez por todas se sepultara, pero no lo pudieron lograr. Los docentes se trasladan con el acompañamiento de la dirigencia en ese momento, el profesor Juan José, mi persona, compañeros que ya han participado, de los directorios que ya han hablado también en esta sala, todos esos compañeros de los diferentes directorios también se trasladaron hacia la ciudad capital para apoyarlos. Se realizaron directorios para generalizar esta huelga, una huelga que buscó el apoyo del resto de los docentes, pero precisamente esas personas que se tomaron por la fuerza, la administración en el 2018 a través de una elección amañada, esas personas en ese momento, ese grupo
del señor Sánchez y compañía, precisamente también fueron rompehuelgas, también influenciaron para crear ese ambiente de duda y no apoyar pues a estos docentes en esta huelga que implicaba pues una lucha para todos y todas. Aquí imágenes de una de las últimas asambleas que se dieron en la provincia de Veraguas, participación en la radio y demás, donde se dejó una vez más pues planteado la necesidad de seguir luchando por las necesidades de las áreas de difícil condición laboral. Aquí hay tres estudios que se han realizado donde se menciona el incidente de la barra o donde se especifican pues el tema de las condiciones laborales de los docentes. La primera pues se dio en el área de la licenciatura en educación, la segunda que fue hecha por mi persona en el área de la historia en el nivel de maestría. Y entonces un último estudio que está en proceso a nivel de doctorado de la compañera Heidi Rudas, y que bueno, todo esto son aportes de un grupo que ha sido, que es parte de la lucha. Los desafíos a los que nos enfrentamos es precisamente seguir luchando. Nosotros tenemos que aprender a cuidarnos nosotros mismos, a entender que no podemos dirigirnos hacia las áreas de nuestros trabajos si no tenemos la protección de vida, organizarnos para seguir luchando, identificar esos riesgos, esos peligros, para asumir una actitud de cuidado hacia nosotros mismos y no solamente el Estado, prepararnos para lograr que se lleve a cabo, se levante un perfil de salud y seguridad ocupacional en nuestro país, porque no existe. Además de eso, también exigir los protocolos y los planes de gestión de riesgo, protocolos para seguridad. El Estado tiene que crear políticas públicas, tiene que abrirse los verdaderos espacios de negociación con decretos para obligar a los gobiernos, el que llega, el que sale, para que cumpla con los compromisos y asimismo entonces crear los protocolos y llevar a cabo los planes. La sociedad, tiene que ser un trabajo nuestro hacer entender que la profesión docente tiene un gran valor que implica que sacrificios a los que nosotros nos sometemos implican o nos cuestan la vida, y que eso no es justo, y que por esa razón entonces hay que hacer un gran esfuerzo todas y todos como sociedad para lograr justicia laboral en la profesión docente, mejorar las condiciones de educabilidad que significarán condiciones laborales, inversión en educación, controles en esos nuevas inversiones que se den, asimismo como un proceso destituyente, un Estado que no le interesa crear esas condiciones de vida, de condiciones de educabilidad y condiciones laborales para prevenir estos peligros, estos riesgos y evitar muertes y evitar accidentes. Toda esta situación significa destituir, es un proceso destituyente, tratar de que el Estado asuma su responsabilidad, la sociedad también, nosotros también, y construir, ¿sí?, llevar a cabo un proceso constituyente, que esto que estamos haciendo hoy es parte de ese proceso constituyente, que al final significa hacer todo un cambio de Estado para que haya un Estado de verdadero derecho, donde todas y todos entonces podamos ser reconocidos como ciudadanos, como personas, como trabajadores, y no simplemente asumir responsabilidades donde el Estado evade esa responsabilidad y donde la sociedad simplemente exige. Lo dejo hasta allí, porque hasta allí llega pues nuestra presentación.